Los muertos están arrasando las instalaciones. Son demasiado bobos. Jefe, salga de ahí, Billy. Todos los transportes fueron destruidos. Estoy atrapado. Debe haber una forma de salir de ahí. No se rinda. Este lugar está jodido. Escúchenme bien. Salven a todos los que puedan, pero lo más importante es que traten de sobrevivir. Permanezcan juntos y no se rindan. Sé que el sol volverá a salir para iluminar nuestro camino. Mucha suerte, soldados. Jefe, responda. No. Él se ha ido. Ahora estamos por nuestra cuenta. Ya lo escucharon, traten de sobrevivir y permanezcan juntos. Eso es lo que haremos. Todos. CJ, ¿dónde estás? Estamos en la mansión de Sonic, refugiados junto con Ángel, las chicas y otros sobrevivientes. ¿Dónde están ustedes? Estamos en tu casa, vinimos a buscarte. Tengo a las niñas y otros sobrevivientes. Qué buena noticia, gracias a Dios están bien. Lo mismo digo. Será mejor que vengan para acá, mi casa no tiene tantos suministros como los tiene la mansión de Sonic. Es mejor estar juntos para sobrevivir. Tienes razón, hablaré con los demás de esto e iremos para allá. Mucha suerte, que Dios los acompañe. Gracias, sobrino. ¿A dónde iremos? A la mansión de Sonic, allá están todos, tienen suministros que nos ayudarán a sobrevivir. ¿Todos están allá? ¿O sea que mi hermana también está a salvo? Así es, todas ellas están a salvo. Si vamos también lo estaremos nosotros. Entonces vamos allá. ¿Qué pasó, gilipollas? Mi sobrino está en una mansión con más de nuestros amigos. Es un lugar grande, con suministros para que podamos sobrevivir. ¿Exactamente cuántos están allá? No lo sé. ¿Cómo estás seguro que habrá suficientes suministros para todos? Porque confío en ellos. Además, estoy seguro que hay el doble de suministros que hay en esta casa. ¿Eso significa que hay más comida que en esta casa? Exacto. Además, allá está la familia de las niñas. Mi hermana está ya. Entonces vamos ya, no hay que perder más tiempo. ¿Y cómo saldremos de aquí con los caminantes de afuera? CJ debe de tener una salida de emergencia por aquí. No es necesario, el auto cubre la entrada, la casa tiene cercas que nos protegen, salgamos con cuidado, los caminantes no podrán alcanzarnos. El problema será cómo nos transportaremos. Uno de los autos está ocupado y la camioneta de gilipollas está en medio de los muertos, además que no tiene espacio para todos. ¿Qué haremos entonces? Ambos autos aún funcionan. Hay que esperar a que el lugar se despeje. ¿Por cuánto tiempo? Las cosas están más calmadas en la noche, lo mejor será salir a esa hora y evitar todo tipo de ruido. Para mí suena bien. Bien, esperaremos a la noche para ir a esa mansión. Por ahora aprovechen para guardar fuerzas y relajarse. En la noche no sabemos qué puede pasar. Ya la oyeron. Esto es Los Santos. Aquí vive Ángel y sus demás amigos. Espero que estén bien. Se parece mucho a Los Ángeles. ¿Los qué? Los Ángeles. ¿No conoces esa ciudad? Aquí no existe una ciudad llamada Los Ángeles. Recuerda que este es otro universo, las cosas no serán exactamente iguales que en nuestro universo. Oh sí, lo olvidé. Ya era hora. ¿Te diviertes? Por supuesto. ¿Ahora a dónde? Vamos a buscar a mi amigo. Vale, ¿por dónde empezamos? Se fue por allá. Aquí viene. No será problema, no dejes de que muerda. Soy consciente de ello. Vigila tus espaldas, chico. Gracias, por cierto, no me dijiste tu nombre. Jason Voorhees. ¿Por qué me suena? Hay muchas personas que se llaman Jason.
Eres el asesino de Viernes 13, ¿no? Así que en tu mundo también existen esas películas. Sí, películas para ver una tarde en sábado, pero es increíble que tú seas real aquí. A veces la realidad supera la ficción. Ese era el último. Sígueme, por aquí se fue Michael, no debe estar lejos. Si es inteligente vendría aquí para buscarte. Es probable. Sabía que esas cosas no te devorarían. Menos mal tú no tienes rasguños, y se ve que estuviste divirtiéndote. Lo mismo digo, y parece que el bello durmiente ya despertó. Disculpa, ¿me conoces? Jason y yo te estuvimos vigilando el tiempo que duraste dormido, le dije que no parecías amenaza alguna. Este chico viene de otro mundo, tiene una gema que lo ayudará a regresar, pero anda recargándose, así que mientras está aquí él nos ayudará a sobrevivir. Interesante, ¿por qué siento que la tormenta y los muertos tienen que ver con algún fallo multiversal? Si él viene de otro universo, entonces los caminantes y probablemente otros seres también lo sean. Eso ya lo comprobaremos después, tenemos que ir con Chucky para ver si está bien y saber de los demás. ¿No iremos caminando o sí? No, tomaremos un auto que funcione y conduciremos hasta Los Santos, o hasta donde podremos llegar. Suena bien, hay que movernos. En la entrada a esa mansión, llamé a Ángel y me dijo que están refugiados ahí. Bajen, chicos. Aquí estaremos seguros. A ver a quienes podemos encontrar. No se preocupen, hay muy buenas personas ahí dentro. Debe ser gilipollas y los demás. O tal vez el oficial Michael. ¿No fue por su familia? Está con ella, vino a buscarnos. En cualquier caso, prepara tu arma. Vale. Sonny. Oficial. Oficial. Ángel, qué bueno verte a salvo, muchacho. Lo mismo digo. Traje a unos sobrevivientes que me ayudaron a salvar a mi familia. Hola, me llamo Millie. Yo soy Grimm. Papios. Adam. Yo soy Sonic, y mi hermano Ángel. Así que tú eres el chico del que el oficial nos habló. Muchas personas hablan de mí, un gusto a todos. Nos gustaría hablar contigo. Será un placer, pasen, siéntanse cómodos, si son amigos del oficial son amigos míos. Qué agradable, gracias. Habían dicho que hay otros Autobots aquí, ¿dónde crees que estén? Seguro ayudando a los humanos en esta ciudad, si es que esos Autobots también defienden la paz. ¿Te pasa algo, Arcy? ¿Y ustedes quiénes son? ¿Será posible? Puedo sentir otra Matrix aparte de la mía. No es cierto. Increíble. ¿Dos Optimus? Optimus. Prime. ¿Vienes de otro universo? Sí. Qué honor conocer a una variante mía de otro universo. Lo mismo digo, Prime. No mentían cuando dijeron que estaban más cuadrados. ¿Y tú eres? Soldada Arcy, líder Optimus. Arcy.
se ven bastante diferentes a lo que acostumbro. Lo mismo digo, Brian. ¿Qué está pasando? Oh, por Dios. Parece que llamaron la atención. Dos Optimus. Esto es más loco que lo Kendo City. Sí, muy increíble. Espera, ¿ese es Optimus? Sí, es mi Optimus. El cuadrado debe ser el tuyo. Sí. Espero no estar soñando. ¿Cómo llegaron aquí? Un portal nos absorbió y llegamos aquí, y en muy mal momento. Parece que no fueron los únicos. Williak. ¿Cómo sabes quién soy? En mi universo nuestro Williak es muy similar. Interesante. Y como que no somos los únicos. Curiosamente, seres de otros mundos han llegado hacia aquí, precisamente ahora que el apocalipsis está comenzando, ustedes no son los únicos. O sea que hay más portales abriéndose y transportando a seres de otros mundos aquí. Sí, de hecho, tenemos a un erizo y a una monja, que son de otro mundo aquí refugiados. Mi escáner ha detectado más de dos portales, esto no es cosa normal, siento que la tormenta y el comienzo del apocalipsis tienen algo que ver con todo esto. Como si el multiverso se estuviera rompiendo. Exacto, algo no anda bien. Entonces algo causó ese portal en nuestro mundo que nos trajo aquí. Debe haber una forma de detener esto, si lo hacemos tal vez podremos volver. Para eso vinimos aquí, para hablar con el viejito, que se supone es el que sabe qué está pasando aquí, ¿verdad? ¿Quién les dijo eso? El oficial Michael. Oh. Pues. Perdón por decepcionarlos, pero... no sé qué diablos está pasando.